Y admirem a continuació la col·lecció Crystal Flowers de Vivian Blue, que arranca així amb esta tendència que ja vull deixar molt remarcada de les làmpades. Els seus pares eren antiquaris i és per això que ja està molt influenciada, no? Sí, li ve de família. Ja, ha sigut, com diguem, una herència dels pares, com dius, d'antiquaris, però és que a més ella ha rebut aquesta influència estant a Berlín. És una enamorada de l'Art Nouveau, del vintage, i clar, allí en Berlín ens comentava Vivian Blue que va veure unes làmpades que al cap i a la fi Maite li han inspirat per al seu concepte d'esta col·lecció. Efectivament, jo crec que part de la base de ese trabajo del corsé, y bueno, pues apoyada por esa influencia del Art Nouveau, estamos viendo un desarrollo pues de moda, ¿no? Partiendo de ese corsé. I els estampats en aquests cosets tenen també una importància màxima, perquè també les vidrieres de Berlín han arribat a contribuir en certa manera per a que al cap i a la fi veiem els dissenys tal com els mostra Vivian Blue. A més són vestits molt treballats, amb molt de volum. Sí, sobretot, efectivament, ¿no? Des del el tejido hasta el volumen. Yo creo que vamos, yo cuando siempre que veo un corsé me quedo alucinada, ¿no? Porque hay tanto trabajo detrás de una estructura de ese tipo, ¿no? Con esos tejidos enriquecidos, esos estampados, en fin, es un trabajo como muy minucioso, ¿no? Aquí estamos viendo, pues me parecen como mariposas, sí, ¿no? papallones, espales, que son también un motivo de inspiración para Vivian Blue. Entonces pues de l'Art Nouveau. Una naturaleza casi nocturna, ¿no? Tiene ese punto también, incluso estábamos hablando antes, ¿no? De esa parte de feminidad, pero de repente feminidad con un toque perverso, ¿no? Es agresivo, siempre, ¿no? Agresivo, efectivamente. Pues, ¿y por qué será que ahora los diseñadores están tan duales? Y ya también que remarca el tema del color, este blau plom, estos crux, de repente. Una colección muy original, la de Vivian Blue. Sobre todo muy trabajada también, ¿no? Son tejidos que están muy minuciosos, ¿no? Una técnica como muy minuciosa. Mucha superposición. Efectivamente. Molt de bordat. Sí. Muchos encajes. Muchos encajes también, combinados amb el vestit. I podríem comentar també el tema dels pentiners de les models,